Los jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad de Panamá este año superan los 18.000 a nivel nacional, unos 2.000 más que el año pasado. Con una gran demanda en las facultades de medicina, enfermería, odontología, farmacia y psicología, en donde hay que establecer cupos. Tenemos dificultades, limitaciones en cuanto a aquellas carreras que requieren laboratorios y donde tenemos suficiente espacio de laboratorio. Tal es el caso, por ejemplo, en la Facultad de Medicina aspiran a ingresar 2.000 estudiantes todos los años. Precisamente los laboratorios y la falta de espacio están entre las demandas de los estudiantes. En los laboratorios siento que sí, algunas máquinas no sirven y eso. Y siento que deben haber más máquinas en lo que es laboratorio y eso. Deberían tanto de capacitar como a los profesores y también los equipos que utilizan para que los jóvenes se sientan en un ambiente de trabajo. Otra preocupación de los estudiantes es que se les garantice la seguridad más que nada en la jornada nocturna. Los que no tenemos autos y tenemos que tomar transportes públicos, corremos mucho el riesgo de que nos roben nuestras pertenencias, nuestras computadoras, nuestros celulares. El próximo 16 de marzo, cuando inicie el primer semestre aquí en la Universidad de Panamá, lo que es este sistema de acceso comenzará a funcionar. Todos los vehículos de los profesores administrativos y estudiantes deberán portar un sticker para entrar aquí a los predios de la Universidad de Panamá. Para eso, pues las próximas semanas estarán ya vendiendo los stickers que les da derecho al profesor administrativo o estudiante a estacionar por un año dentro de los predios de la universidad. 15 balboas para nosotros los profesores, 10 balboas para los funcionarios administrativos, 5 para los estudiantes. Para este primer semestre se espera que entre 55.000 y 60.000 estudiantes ingresen a la Universidad de Panamá. Jenny Caballero, TVN Noticias.